Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Nos invita, como siempre, a escuchar sus mandatos, su palabra y hacer este camino, sobre todo, que el Señor nos enseña a través de su palabra. Leemos de la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 11, versículos 1 al 7. Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos. Por la fe sabemos que la palabra de Dios configuró el universo de manera que lo que está a la vista no proviene de nada visible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín. Por ella, Dios mismo, al recibir sus dones, lo acreditó como justo. Por ella sigue hablando después de la muerte. Por la fe fue arrebatado Enoc sin pasar por la muerte. No lo encontraban porque Dios lo había arrebatado. Y así continúa, por la fe, por la fe. La fe significa adhesión total a Dios, adhesión total al Señor. Y aquí están las consecuencias. Todos estos ejemplos que vamos nosotros escuchando desde la palabra de Dios es un aliciente, es un modelo para nosotros. ¿Cuál año tenemos pnuniana? ¿Cuál año tenemos bogana? A pegar me año de entusiasmo, ya es anguay, ya veñan de ñande, a llevar la ñande pollaino, peñan de yarareje. Porque fe significa adhesión total, ¿verdad? A Dios. Adhesión porque nosotros nos conocemos que sin Dios no podemos hacer nada. Peñan de yarareje, indica tu ñande en baebella, ya puede llevar a pegar el año y coteme. Peñan de yara. Ñanderesa pe, a upeya mantenyande y catuta la yei qua, upeya mantenyande y catuta ñande ya jesha, lleva peñandera pe mooto pañande yata. Y eso es lo que sucede aquí con estos grandes personajes. Cada característica de los personajes que hoy la palabra del Señor, esta carta a los Hebreos nos dice, por su fe son recordados los antiguos, por su fe. Son recordados los antiguos. Miñan de Upecuera lleva, porque a Espera o Yapo se adhirieron totalmente al Señor. Caminaron de acuerdo a los preceptos del Señor. Es una invitación a una adhesión total. Miñan de Jaitema Goanga lleva. Nosotros somos los que estamos viviendo hoy y el día de mañana que puedan decir también de nosotros por su fe. Nosotros recordamos a nuestros antepasados. Cuando nosotros quedemos en el recuerdo y demostremos que nos hemos adherido totalmente al Señor y por eso dejamos una nación que valga la pena, una familia que nos recuerda y que nos ama y sobre todo una sociedad que vive y que crece de acuerdo a estos principios de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.